Falta de regulación, poca experiencia en montaña, partes meteorológicos fallidos, son algunas de las razones que se argumentan, que argumenta el gobierno de Nepal para intentar explicar la última tragedia en sus montañas. Entre las decenas de rescatados hay 5 españoles y sigue habiendo alrededor de 100 desaparecidos. Los que han tenido la suerte de sobrevivir a la mayor tragedia de la historia en las montañas de Nepal muestran en su cuerpo los efectos de las tormentas de nieve que hasta el momento han causado 29 muertos, según fuentes del gobierno. Los equipos de salvamento no se dan tregua. Durante la jornada de hoy han evacuado a 87 personas y ya son 313 las rescatadas con vida. Entre ellas 5 españoles que estaban en el lago Tilicho, el más alto del mundo. Un centenar todavía están sin localizar en la región de Dolpo, donde no hay comunicaciones. Y en la zona de Annapurna, otros 200 que estaban aislados ya han comenzado a regresar, una vez despejados los caminos de nieve. La mayoría extranjeros que acuden a Nepal en la mejor temporada para el montañismo por el habitual buen clima de estas fechas, aunque la naturaleza, concretamente el paso de un ciclón por la India, ha llevado la tragedia a las cumbres nepalíes.